sorprende esta denuncia o esta llamada, más cuando en el 2015 se firmó un pacto por más de 116 ciudades, el pacto por la soberanía alimentaria y urbana, el pacto de Milán que llaman, y donde las ciudades promueven el uso y la implantación de huertos urbanos, y por hacer esto pues que es una declaración para nosotros un poco sorprendente. Nosotros lo que empezamos un poco con hacer unos cursos de agroecología en nuestro propio local, en los espacios, con mesas de cultivo así, y ante la demanda de la gente, pues en el verano del 2014 así empezamos a utilizar el terreno del que estamos hablando, en Luchana, que era un vertedero, un estercolero, o sea, lo que hicimos fue recuperarle, darle un activo al barrio, y lo hemos convertido, digamos, en un punto de encuentro para los vecinos y vecinas del municipio y del barrio como un activo.